damos la bienvenida a la segunda, al segundo día de competencias en nuestro Youth World Championship 2022 en León, México. We're going to start the presentation of the third session of the women's 45 kilograms. Now, from Peru, we present Shani Tepe. Kilogramos en la barra. They are going to be for the first attempt of Rosaily Santana from Dominican Republic. Los 66 kilogramos son para República Dominicana, Rosaily. Primera prueba de arranque con 66 kilogramos. No lift. El levantamiento es incorrecto. Mexicana, Rosaily Santana. Good lift. El levantamiento es correcto. With 66 kilograms in the bar, now Habiba Saad from Egypt with her. We got a change. 66 kilograms for Naomi Bass from Mexico in her third attempt of snatch. Good lift. El levantamiento es correcto. Attempt of clean and jerk. Rosaily Santana con su primer intento de envión con 77 kilogramos. Should be ready, Naomi Bass from Mexico. Debería prepararse Naomi Bass de México. No lift. Levantamiento incorrecto. The same 77 kilograms are going to be for the first attempt of clean and jerk. Naomi Bass from Mexico should be ready. Rosaily from Dominican Republic. Permanecen los 77 kilogramos. No lift. Levantamiento incorrecto.
77 kilograms are going to be for the third attempt of Abiba Saad from Egypt. Should be ready. Kilik from Turkish. No lift. Levantamiento incorrecto. 78 kilograms to the barbell. 78 kilogramos a la barra, por favor. Tercer lugar, medalla de bronce, Rosaily Santana, de República Dominicana, con 68 kilogramos levantados. Imagínate entrenar todos los días sin interrupción para demostrar que en unos segundos puedes levantar el mundo. El máximo esfuerzo dura unos instantes, pero el triunfo es para toda la vida. Por primera vez en México, por primera vez en Guanajuato, tendremos el Campeonato Mundial de Halterofilia Sub-17. Del 11 al 18 de junio, León te está esperando. Guanajuato, grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.